Hola, buenas noches, Daisy. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí ya, gracias a Dios, mejor. ¿De verdad? Y siempre dispuesta a aprender más. Eso. ¿Cómo va ese ejercicio? Pues fíjese que esta semana he estado un poco detenida porque me golpeé un brazo, entonces estoy en recuperación. Ah, sí, entonces hay que tener cuidado ahí. Sí, pero gracias a Dios mejorando bien. Mi bracito ha evolucionado bien. Así que, primero Dios, ya la otra semana, pues ya esté todo disponible. Eso, para hacer ejercicio nuevamente. Pues sí, para activarse completo. Sí, el ejercicio es vital, ¿verdad? Para poder estar bien. Sí, la verdad que ayuda bastante porque yo con mi bracito he aprendido que si uno se cuida, logra superar mejor los inconvenientes. Es cierto, fíjese, el cuidado del cuerpo hace que uno pueda en determinado momento presentar una mejoría mucho más rápida. Sí, evoluciona rápido. Sí, Así que y gracias a Dios ya hoy ya puedo mover mi brazo, ya puedo mover los dedos. Ya estoy mejor a esta hora. ay, pero eso es buen síntoma porque la recuperación significa que su cuerpo está en en esa línea de recuperación rápida. Sí, está respondiendo porque me pusieron inyecciones, me curaron. Sí, se ve bonito, pues ya. Bueno, yo le llamo bonito a estar bien. Y es cierto, cuando ya estamos completamente, estamos bien. Concepción Marina Alvarado, ¿cómo ha estado? Aquí estamos platicando con Daisy. Hola, Hola, buenas noches. Concepción, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Adiós, todo bien? ¿Cómo marchan esos trabajos? Bien, bien. Bien, bien. Cumpliendo tareas. Ah, ya la huelió, ¿verdad? Que hoy la vamos a Me pedir. viene tirando, qué pena. No, No. hay que ir construyendo nuestro proceso para que al final del curso por lo menos tengamos ya, dirían los de Ilovasco, el muñeco. Ah, sí. Ayuda bastante. ¿Verdad que ayuda Ayuda. un poquito para saber qué es lo Ayuda que a queremos lograr? enfocarse. Así el enfoque. Hoy nos vamos a meter un poquitito, además de la tarea que tienen, nos vamos a meter un poquitito en lo que son las redes sociales. Creo que es un apartado que es muy importante. Algunos ayer me preguntaban qué hacer para poder ser más visible en las redes, ¿verdad? Entonces es un poco, la pregunta es un poco compleja, ¿verdad? Porque depende de muchas cosas, ¿verdad? Depende de muchas cosas. Entonces, pero hoy vamos a tratar de ver un poco lo que son los contenidos, ¿verdad? Y en ese caso poder establecer, además de esa tarea que ustedes ya traen, que sé que con los ojos cerrados ya la poseen, vamos a tratar en ese sentido de poder hablar un poco sobre las estrategias de marketing. Trataré de no ser muy académico, sin que eso tampoco pierda el sentido de lo operativo, ¿verdad? Porque a veces cuando uno se pone muy académico, pierde el pragmatismo, lo práctico, ¿verdad? Entonces trataremos ahí los que algunos me imagino que ya andan muy bien en el área de redes. Un área el día de ahora estuvimos platicando con una empresa que ellos tienen un serio problema porque tienen un giro y una cantidad de clientes significativa, pero su red está sumamente frágil, pues no funcionan sus redes, ninguna. Entonces, creo que ha sido bastante la forma, la estructura,
¿verdad? No hay un seguimiento, publican un día, de ahí pasan 3 meses, 4 meses que no hacen nada. Indudablemente no hay esa parte, ¿verdad?, de que nos debe de establecer, ¿verdad? Entonces, ya sabía que algo parecido iba a traer acá la señorita Concepción, a saber quién se lo sopló, ¿verdad? Déjeme corroborar si es ese. Ah, sí, ese es una de las tres. Está bien, está bien. Estuvo esa investigación, Concepción, estuvo así como de inteligencia, ¿verdad? Hoy está el micrófono, se desconectó de la emoción, Concepción, que está bien, vamos a publicarle ahí. Vamos a cumplir, ¿verdad? Vamos a cumplir. ¿Cómo estuvo la investigación? A ver. Hola, hola, hoy sí, sí me Hoy escucho. sí, ajá. Ah, ya ves, pero sí, lo logré, bueno, tuve ayuda, eso sí. Sí, yo sé, me De imaginé. mi hija, por cierto. Ah, es que me lo envió, no, los demás no lo han visto, entonces está No, bien, no lo han Concepción, está. visto. Sí, no lo han visto, está bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Yo no me he percatado que era mensaje Sí, solo directo, usted, sí. por yo cumplí la Para tarea. eso, a ver si es cierto. Aquí tengo ingenieras y tengo especialistas en marketing, la señorita Francia, está Carla, está Brenda, ah, me va a hacer un arqueo Dora Elizabeth ahí claramente, ¿verdad? Y Daisy me va a hacer un seguimiento, Tatiana también, pero sí, me parece muy bien. Creo que parte de la tarea está hecha, ¿verdad? Hoy vamos a presentar también ya Concepción aquí en mensaje privado, ya encontró la red. Indudablemente había una tarea que la vamos a abordar, cuál es el objetivo, cómo diseñamos el objetivo y la meta, indudablemente, de nuestro emprendimiento. Qué bárbara, Concepción, qué bárbara. ¿Verdad? Ahí está, sí. Y hay dos más, pero esas dos están así como, se utilizan como para marcas, ¿verdad? Yo las utilizo para poder hacer pequeños laboratorios de marca, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lanzan de repente algún tipo de producto para ver cuál es la reacción que hay. Bueno, siendo coherente y respetándoles a ustedes que están temprano, en este caso, mire, ahí me está mandando un mensaje que dice, ¿cómo es posible que lo envíe usted en mensaje directo? Porque quiere que, no, hay decisión de ahí de Concepción, ella ya encontró la red de este servidor. Yo creo, más o menos, que ya sé por dónde se fue su hija, ¿verdad? Creo que ya sé por dónde se fue. Ya voy a revisar, pero sí, creo que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Comencemos desde ya y nos presentan el trabajo al final de lo que traigo, en este caso, porque es un poquito cargado lo que traigo, cargado en el sentido que es amplio. Indudablemente no lo vamos a tratar solamente ahora. Vamos a estarlo replicando porque, por ejemplo, solo el término de diseño de contenido en redes sociales es bien amplio, súper amplio, ¿verdad? Es decir, no sería una mentira decirle esto es todo, no, es profundo. Nosotros damos un curso que dura 6 meses, entonces sobre contenido, ¿verdad? De redes. Y también aquí en inglés corporativo tenemos el curso de... Creo que su colega la está llevando, ¿verdad, Concepción? El curso de marketing digital, ¿verdad? Sí, marketing digital está llevando ahí. Ah, pues sí. Llévelo usted. Ahí me dice cuándo lo vaya a dar usted, porque según lo que me ha comentado ella, que no le parece así como muy. Muy práctico. Ajá. De verdad. Sí. Entonces ahí ya le vamos a... Ya vamos a pasar el dato al mero chief, al mero jefe, porque ahí es el mero jefe. No sé si ya lo colocaron, pero su servidor ha diseñado, creo que todavía no está, la plataforma directamente que se está ocupando, ¿verdad? Eso sí, creo que todavía no. Creo que la plataforma creo que todavía es antigua, pero yo diseñé, creo que hace 2 semanas fue que la terminé. Lo que se coloca en las plataformas, la que está en este momento no creo que sea, pero la que va a estar en vigor es su servidor y sí lleva
un buen, dirían los mexicanos, un buen de tiempo. Es que no es una cosa, las redes no es una cosa tampoco, es bonito estar viendo, ¿verdad? Pero el diseño ya de una estrategia, por lo que vamos a ver ahora, no es tan sencillo, ¿verdad? Hay que tener en este caso mesura, hay que tener pragmatismo. Por ejemplo, ahora he tratado de acomodar una línea de estrategia y de canales. Estoy tratando de, imagínense, dos cosas tan fuertes que vamos a compartir ahora. Y he tratado de una empresa que yo tengo, no sé por qué se me vino a la mente, de un emprendimiento de camisas, fíjese. Entonces, he tratado de acomodarlo a un emprendimiento de camisas. Entonces, he tratado de acomodarlo de esa manera, ¿verdad? Tal vez a alguien le puede servir, ¿verdad? A alguien le puede servir ahí. Solo que es un bosquejo lo que vamos a ver el día de ahora. Tal vez algunos, yo sé que algunos de los que están acá tienen manejo de redes sociales, pero indudablemente esto es evoluciona. Ahorita estamos haciendo un análisis que cada mes, 2 semanas, hay unos cambios. Por ejemplo, TikTok tiene ahora los en vivos, la fragmentación, que antes no la tenía, ¿verdad? Cuando uno hace el en vivo, hoy hice un en vivo y como nadie me siguió, como no me siguen, hoy hice un en vivo desde el carro. Quería probar la fragmentación del en vivo, porque uno va cortando y los puede uno hacer, en este caso, videos propios, ¿verdad? Hoy hablé directamente sobre cuatro cosas que dificulta el encontrar un empleo. Imagínense, era un tema, no tenía en ese momento, no tenía nada que hacer, honestamente. Y alguien me preguntó que por qué se le dificultaba. Y me contó la persona en red, que no sé ni quién es, el que no podía conseguir empleo. Y es una cosa tan sencilla. Hace la misma hoja de vida, la hace para todos los empleos. Entonces ahí está el error. Entonces cuando uno va a pedir empleo, tiene que hacer la hoja de vida exactamente para ese perfil y ver cuáles son las habilidades y competencias que están pidiendo. No me interesa si usted fue gerente de... Me interesa cuál es la competencia que usted tiene sobre esa área y sobre esa se construye. Pero bueno, ese no es el tema de ahora. Vámonos rápido, por favor, y veamos un bosquejo. Y por favor, me interrumpen si es necesario. Hoy vamos a ver un tema, a mí me apasiona, ¿verdad? Las redes sociales, no solo porque es un tema desafiante, sino porque es un tema en evolución. Y cuando hablamos de evolución es porque está cambiando. Y una de las acreditaciones que obtuvimos fue sobre esto, las estrategias de marketing y los canales de distribución. Son dos temas profundos. Trataré de bosquejarlos en dos elementos, no paralelos, sino que iré paso a paso. Primero vamos a ver las estrategias de marketing y luego nos iremos a los canales de distribución. Los dos son profundos. Trataré de hacer un lienzo, ¿verdad? Para tener conocimiento, ¿verdad? De ello. Vayamos un poco a ver claramente el perfil. Vamos a conocer lo que es una estrategia de marketing. ¿Cómo se pone en práctica? Vamos a tener las tres mayores redes que tenemos en este momento en funcionamiento. Y, por supuesto, veremos un poco los canales de distribución. Los vamos a describir y al final los vamos a poner en una visoría de qué es lo que se está haciendo, para que al final podamos comprender o identificar una estrategia de marketing, desde la tipología de esta estrategia hasta pasar por los diferentes canales que se ocupan dentro de las redes sociales. Déjeme entonces un poco ir directamente ya a un planificador de estrategia, ¿verdad? Es un planificador sencillo, una estrategia de marketing con un enfoque de redes first. Esto le llaman así, que son los enfoques básicos que se debe tener. Este es un planificador básico que se debe de tener cuando yo voy a lanzar una estrategia de marketing. Es un planificador básico. Existen alrededor de 100 planificadores o 100 matrices de cómo poder presentar. Esto no es ni siquiera lo que se llama en publicidad dummy. Es decir, no es un bosquejo con un storyboard, un storyline, nada que ver, sino que únicamente es un lienzo
de lo que deberíamos de tener presente al momento de lanzar una estrategia. Déjeme un poco hablar sobre esto. Es algo que a mí me apasiona. Me apasiona porque es un reto. Los retos y los desafíos son parte. Veamos en este caso el componente de este planificador o de esta matriz. Tiene una columna donde hay redes sociales, tiene una columna donde está la tipología de la estrategia que se puede impulsar, maneja un espacio de tiempo, coloca una estructura de contenido sugerido y, por supuesto, no podía faltar, nos dice cómo vamos a medir, porque hay que medir. Es decir, yo le puedo decir, no, que está bien, que está mal, que no. Que hay que medir los indicadores. Por ejemplo, porque si se mete bueno, en el caso de Concepción, si se mete a mi red, va a ver que hay unos reels que tienen 5.000 vistas y hay otros reels que tienen 64. No puede ser. Entonces, esa parte de medición, uno tiene que entender el por qué pasa. Entonces, vamos a tratar un poco de perfilar eso, pero vamos a ir paso a paso. Vea el planificador, vea la matriz que tiene enfrente. Este es un lienzo sobre el cual se debe de trabajar. Esto es lo que se debe de presentar al momento de un trabajo operativo dentro de lo que es una estrategia de marketing con un enfoque en redes. Ojo, con enfoque en redes, porque la estrategia de marketing puede ser en este caso de merchandising, puede ser en este caso de un face to face, de un one to one, independientemente de cuál pueda ser. Pero nos vamos a ir directamente a lo que los anglosajones dirían first one, ¿verdad? Es decir, la primera vista que podamos tener sobre algo. Entonces, déjeme un poco explicarle cómo está compuesto: redes sociales, estrategia, una estructura de tiempo, estructura de contenido y los indicadores claves que nos van a servir para medir. Veamos cuáles son las redes en este caso que hemos tomado en cuenta. Hemos tomado en cuenta Instagram, Facebook, TikTok. Hemos repetido Instagram por el tipo de contenido, pero nos hemos ido a un proceso establecido de red que ya eso se ve en marketing digital, que a veces es despreciativo, que es email marketing. Email marketing tiene un público objetivo muy fuerte y el cual debe de tomarse en cuenta para cuando establecemos un vínculo. Y por supuesto, hay que saber que en el caso de Facebook e Instagram están, en este caso, la palabra correcta sería en la traducción, serían flipping flyers, algo así. Es la forma en que ellos están lanzando algunos cambios, ¿verdad? Entonces, Facebook, tanto en los perfiles como en la fanpage, han creado, en este caso Meta, ha creado indudablemente un elemento sólido. Y ahora que ha metido a WhatsApp directamente, ¿verdad? Con todos los canales que ahora WhatsApp tiene a su disposición. Acompáñame para ir viendo despacito. Sí, ahorita vi aquí un anuncio que me dice despacito, vayamos viendo despacito. Perfecto, lo vamos a ver despacito. Comencemos con Instagram. ¿Qué hago con Instagram? Primero debo de saber qué tipo de estrategia debo de ocupar. ¿Cómo hago esto? Bueno, toda estrategia, este es un principio, toda estrategia nace de un diagnóstico, ¿sí? No es antojadiza. Entonces, tengo que elaborar un diagnóstico. Acá faltaría la parte de diagnóstico, que sería un FODA. ¿Cómo sé que en este caso necesito en Instagram un marketing de contenido como estrategia? Ah, porque probablemente en el diagnóstico que nos arrojó en ese momento, necesitábamos en este caso publicaciones regulares, estoy en la estructura de contenido, porque quizás necesitábamos el uso de hashtag, aunque en este caso ha bajado. El algoritmo en este caso funciona en una manera diferente ahora. Ahora es mucho más las palabras claves. La colaboración de microinfluenciadores funciona, pero cuando los microinfluenciadores son, en este caso, recomendables en dos linderos, en historias y en reels directamente.
Pero vamos paso a paso. ¿Cómo establezco entonces la estrategia, Marvin? A través de un diagnóstico. No es antojadiza. Dice, ¿qué haré ahora? Voy a lanzar un Reels. No, no puedo en este caso. Tengo que hacer un diagnóstico de lo que en este caso quiero realizar. Y lo primero que debo de examinar, ¿qué tipo de público tengo en la red o quiero tener en la red? Si en Instagram, en este caso, ¿qué tipo de públicos hay? A ver, ¿qué creen que le voy a dar tres tipos de edades que hay de Instagram? 15 a 21, 22 a 30 y de 30 hacia arriba. ¿Cuál cree que es la que más utilizan Instagram? A ver, ¿alguna voluntaria? Voluntaria de apellido Trejo Orellana. ¿Cuál cree, así bien voluntaria? ¿Cuál cree que...? Es que vi la mano levantada, entonces no me aguantó la tentación, ¿verdad? Entonces, ella siempre levanta la mano para poder apoyarme. ¿Cuál cree que podría ser el público objetivo que más Instagram, en este caso, come, bebe y sueña? Dependiendo del contenido. Por ejemplo, si fueran camisetas, así, un camiseta. Emprendimiento que se me vino a la ca se me vino así por aquí, así, ¿verdad? Por así. ¿Quién cree que puede comprarnos camisetas? Puede ser personas desde 15 hasta los 40 aproximadamente, y dependiendo de qué tipo de camiseta voy a estampar, el tipo de algodón, implica un montón el de ver qué es, porque si voy a sacar camisetas, digamos, con fines futbolísticos, es muy probable que mi público solo sean hombres y que sí sean de 15 a 40 aproximadamente. Si voy a tener camisetas, digamos, de corazones o algo así, que estilo de parejas, mi público va a variar, porque ahora va a ser prácticamente quizás personas de 20 a 30, probablemente. O sea, los de arriba de 30 no 35. tenemos corazón, No, ¿verdad? no, No no, tenemos como no, corazón, ¿verdad? 35, 40, Ah, ok. 45. Me sentí aludido, me sentí aludido, me sentí aludido. No, no, no. Entonces, depende del producto, es el rango de años de mi público. Excelente, excelente. Mire, qué muy técnica, ¿verdad? Yo sabía que por eso pedíamos auxilio rápidamente. Y ella, como siempre, permanece con la mano levantada, ¿verdad? Eso es siempre para ayudarnos, ¿verdad? Y depende de qué es lo que yo vaya a hacer, ¿verdad? Indudablemente. Más adelante, en la próxima semana, vamos a ver algo que ella haya mencionado, que es la segmentación, ¿verdad? La segmentación es clave. Ella mencionó segmentación, dependiendo del tipo de público, segmentación, nicho y tribu, ¿verdad? Las tres cosas que necesitamos. Es decir, grupos ya muy especializados en una área. Entonces, ¿cómo escogemos entonces el marketing de contenidos? Pues dependiendo del tipo de producto que yo voy a vender. ¿Eso lo saco de dónde? Del diagnóstico. El diagnóstico me debe de generar todas estas cosas que de repente me van a permitir tomar decisiones. Recuerde que el diagnóstico hace un cruce. Si ustedes se recuerdan, el FODA saca variables internas y variables externas, pero esas variables luego las cruza. Por ejemplo, una fortaleza con una oportunidad es maxi maxi. Fortalecemos, en este caso, aumentamos la maximización de la fortaleza, pero también de la oportunidad. Y cuando hacemos el cruce es, ¿cómo logramos esto mucho más? Ahí exactamente nace una respuesta. Esa respuesta se convertirá en una estrategia, que es la que nosotros vamos a necesitar acá. Por eso es tan importante el diagnóstico. Recapitulo. ¿Cómo establezco entonces las estrategias? Dependiendo cuál sea la necesidad que yo descubra en mi diagnóstico. Si usted va al médico y usted le dice, me duele el estómago, le voy a revisar la cabeza, le voy a dar una pastilla para el dolor de cabeza, pero si me duele el estómago, para la cabeza, lo que en este caso la señorita Francia nos ha dicho, claramente depende de qué es lo que voy a vender. Depende de qué tipo de camisa, de algodón. Entonces, a mí se me ocurrió, ¿verdad?, la subliminación indudablemente de las camisas, ¿verdad? No sé por qué se me ocurrió, ¿verdad? Un emprendimiento de camisas. Y en este caso, vamos a escoger un marketing de contenido. ¿Cuándo se escoge un marketing de contenido? Cuando los públicos en determinado momento están
extasiados por un elemento específico. Eso lo vemos mucho más en el perfilamiento del segmento. Es decir, hay algo que se llama buyer persona. Creo en este caso el perfil de la persona y establezco si el marketing de contenido puede pegar con él. Por ejemplo, si usted ve, la siguiente estrategia es promoción de oferta. Ah, es una estrategia de marketing. ¿Y por qué la coloco en Facebook? A ver, ¿por qué creen? Fíjese que yo me sentí aludido cuando me dijeron, no, es que Facebook solo lo vemos cuando hay memes, me dijo alguien. O solo lo vemos cuando hay algún like, ¿verdad? Directamente. Entonces me fui rápidamente a investigar cómo había sido la evolución. Estoy hablando de esto hace más de un par de años. Y estaba viendo la evolución que ha tenido el Facebook, indudablemente. Por eso hace 2 meses registramos la mayor cantidad de despido que ha tenido, en este caso, Meta, ¿verdad? En su personal. ¿Por qué? Porque la proyección que había hecho el chico, ¿verdad? Que casi no tiene plata, que vive únicamente con el 20%, Zuckerberg, no era lo que él pensaba. Entonces ha hecho un despido claramente. ¿Por qué? Porque todo es evolutivo. Nada es permanente. Entonces, ¿cómo establezco las estrategias? Pregunta número uno, a través de un diagnóstico. El diagnóstico, voy a preguntar qué tipo de producto voy a vender, qué tipo de característica tiene el producto, y así ese producto lo relaciono con un buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Es un cliente ficticio que yo construyo de acuerdo a características, de acuerdo a edades, de acuerdo a preferencias. Por ejemplo, ¿a quién le podría interesar? Déjeme en este caso, aquí tengo algo yo. A ver si lo alcanza a ver. No sé si lo alcanza a ver. Esto es una. ¿Qué lo ven ustedes? ¿Qué es? A ver, ¿lo alcanzan a ver? Un A soporte ver. Un soporte. Ajá. ¿Qué? ¿Y para el soporte de teléfono, qué? para la base. Ok, una base para un teléfono. ¿Qué tipo de base es? ¿Qué cree que hace esto? ¿Lo han visto en las tiendas en línea? Se pierde con él. Ok, ¿a quién le podría vender yo este producto? A ver, ¿de 15 a 25? ¿De 25 a 35? ¿O de 35 en adelante? ¿A quién cree que le podría interesar esto? 35 en delante. Ah, 35. ¿Por qué cree que de 35 en adelante? Espero que no sentirme aludido, ¿verdad? Por la forma Por la forma que tiene. que tiene, porque usualmente los que son más juveniles son con otros colores, que tengan otra forma. Si es para mujeres, es que tenga como Sí. más agarre. Si es para hombres, que es como de algún muñeco que tengan o Bah, algo ni me para lo mandó a decir, pero, o sea, vestir. está trazado para mí. Está bien, tiene razón. Ok, este normalmente cuando se carga, él en este caso gira de acuerdo a donde en este caso hay un reconocimiento facial, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Este se carga. Él tiene razón. Tiene que ver mucho el producto con la forma en que yo puedo, en este caso, detallar. Exactamente a eso se llama buyer persona. Lo vamos a ver más adelante. Pero la estrategia la determino a través de un diagnóstico. Entonces, ¿cómo establezco que es un contenido creativo y divertido? Porque de acuerdo al diagnóstico, me permite saber qué segmento es el que le va a interesar. ¿Por qué puedo hablar de un contenido generado por usuarios? Porque en determinado momento puede estar marcado por esa pauta directamente establecida en un diagnóstico. Entonces, la faceta que ustedes ven en este momento no tiene razón de ser si no hay un diagnóstico. Más bien, ¿y cuál es el diagnóstico mínimo? Es un FODA. Pero el FODA que nosotros conocemos es únicamente fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y ahí nos quedamos. No, no, no. Tenemos que ir más adelante. ¿Dónde están los cuatro cuadrantes? En Maxi Maxi, Maxi Mini, Mini Maxi y Mini Mini. Cuando cruzamos esto, generamos, en este caso, preguntas. Entonces, la tipología de estrategia se establece por el tipo de público que yo tengo, se establece por el tipo de producto que yo voy a vender,
se establece por la frecuencia de lo que yo quiero realizar, se establece por la instancia donde lo voy a colocar, se establece por el tipo de red que voy a tener. Por ejemplo, algo tan sencillo. Hay un amigo que él canta en vivo y lo estaba viendo en Instagram y lo estaba viendo en TikTok. Y sencillo. En Instagram tenía, él es una persona muy conocida, ¿verdad? Y en Instagram tenía, en este caso, 450 personas en el vivo. Pero me voy a ver a TikTok y tenía 6.500 personas. 6.500 personas. Yo dije yo, ¿y qué pasa? Es porque son menos. No, él tiene mayor cantidad de seguidores en Instagram. Pero en este momento, la gente como que lo instantáneo, algunos le llaman la multiplicidad de usuarios de la red, es la que está en ebullición, es decir, la que está en crecimiento. Si usted llega a 10.000, en este caso, en TikTok, en este momento, y usted pasa a una de las etapas, empieza a monetizar directamente con TikTok, ¿verdad? Con TikTok, de acuerdo a las vistas que pueda generar su Reels, ¿verdad? O en este caso, la publicación que usted haga. Déjeme entonces explicar por qué es importante esta estructura. Porque debo de saber qué tipo de red voy a escoger, porque debo de saber qué tipo de estrategia voy a escoger, porque debo de saber cuándo lo voy a colocar, cómo lo voy a colocar y porque debo de saber qué estructura de contenido debo de preparar y cómo lo voy a medir. Marvin, ¿para qué nos colocó en este caso esta estructura? Para que ustedes sepan que cada una de estas cosas, que cada una de estas columnas, que cada uno de estos factores tiene una razón de ser. La red social no es porque diga, hoy voy a publicar en Facebook, hoy voy a publicar. Indudablemente hay un entretejido que ahora lo podemos utilizar. Por ejemplo, ahora estábamos viendo una de inteligencia artificial que se basa directamente sobre, decide y nos sugiere qué tipo de contenido del que hemos construido podría, en este caso, sectorizar. No lo sugerimos nosotros, sino que ellos lo sugieren directamente porque son, en este caso, una compañía que tiene una aplicación de paga, pero muy buena, que segmenta claramente el elemento que necesita la red. Por ejemplo, si tuviéramos en este caso un público entre, que por cierto debía ser mayor de edad, pero si lo tuviéramos entre 14 y 22 años, normalmente no debería de pasar más de 2 a 3 segundos que pudiéramos visualizar que ellos van a tener la capacidad de decidir de 2, ya en 2 a 3 segundos, ya ellos en este caso perdieron, si de repente no es atractivo el contenido, ellos lo pasaron por sí. Por ejemplo, TikTok e Instagram nos dan, en este caso, los famosos insights, que son las estadísticas del tipo de estrategia que ocupamos, cuánto tiempo una persona permaneció viendo el en vivo, el Reels. Cuánto tiempo, cuáles son las personas que estuvieron ahí, y eso nos permite a nosotros saber si realmente la persona se detuvo, si realmente, por ejemplo, yo hice un en vivo ahora en TikTok, y en 7 minutos, creo yo que fue que lo hice, pasaron alrededor de 600 personas. Curiosamente, de esa cantidad de personas, solo se entretuvo 2.5 minutos cada persona. Significa que por un momento contuve a ese tipo de público. Pero qué curioso que los que en este caso duraron más de 2.5 eran personas que superaban los 25 años. Significa que ese contenido, esa estrategia de contenido, solo les interesó a ellos por ese tiempo. Ok, entonces Marvin, ¿para qué me sirve este lienzo? Bueno, debo de saber que las redes sociales tienen una tipología de estrategia. Debo de saber que hay un tiempo, debo de saber que hay una estructura y debo de saber que hay una medición. Veámosla en detalle para poder generar. Veo acá comentarios, quiero ver. Que puede ser de. Ah, ok. Sí, no había visto los comentarios. Ok. Déjeme entonces abordar la estrategia, habiendo colocado la base de dónde sale. Por ejemplo, marketing de contenido. En este caso, Cutter, que es uno de los símbolos que se tienen
directamente sobre contenidos en redes sociales y contenidos en cada una de las tipologías que hay, él establece que las publicaciones de marketing de contenido deben estar estructuradas de acuerdo al buyer persona. ¿Y qué es el buyer persona? El público al cual yo creo que voy a llegar. Por ejemplo, si son camisas personalizadas y fueran en este caso de algodón y fuera de Avengers y fueran en este caso, ¿qué más podría ser? A ver, ayúdeme, Carla Sofía, usted que no sabe nada de esto. Si fuera de algodón, fuera de Avengers, ¿y a qué tipo de público le podría interesar? De Avengers, tal vez bueno, una parte son quizás de unos 25, 22 a 35 años, que son los que son fanáticos de Marvel. Y ahora, y ella acaba de decir un tipo de público que ella en este caso estuvo pensando a quién le podría interesar. ¿Qué red me falta ahí que no está contemplada y que debería de estar por estrategia? ¿Cuál es la que me hace falta? Los niños, tal vez. Infantil. A los niños, ajá, pero en el caso de las redes sociales, ¿cuál? ¿Quién dijo esto? I don't know, listen. Sorry. ¿Cuál hace falta ahí? A ver, ¿se me fueron? WhatsApp, business. WhatsApp. Sí, es un aplicativo, ¿verdad? Más que una red social, es una aplicación, pero sí. Ahora podemos, en este caso, hacemos un grupo, ¿verdad? Directamente y lo podemos hacer, ¿verdad? Simultáneamente. Pero ¿qué otra? Donde todos despotrican y donde todos, en este caso, hacen un desahogo. ¿Cuál es la red del desahogo? Twitter. Ex. Ex Twitter, ¿verdad? Me parece que ahora no sabemos ni cómo decirle, ¿verdad? A pesar de. Sí. Mire, y de verdad hay diferentes formas de presentarlas porque aunque sea la misma persona, vemos que publica diferentes. No sé si a usted le ha pasado que tiene a alguien que publica en Ex Twitter, ¿verdad? Y ve que en este caso en Ex publica de una forma y en Instagram publica de otra forma. Significa que hay, en este caso, gustos amplios en un solo cliente. Por lo mismo, la estrategia de contenido que yo debo de generar en un enfoque primero es que debo de estudiar el segmento. Debo de saber a quién me dirijo. Ese es el primer rango. ¿Cómo establezco la estrategia de marketing? Conozco a quién me voy en este caso, a dirigir. Por ejemplo, en marketing de contenido, en este caso se ven cuatro cosas. Cuatro cosas que veremos en el marketing de contenido, ¿verdad? Son los generales. Número uno, el marketing de contenido debe ser relevante, ¿verdad? La relevancia, en este caso, pasa por la vinculación que hace. Los hashtags, en este caso, han sido un hito de relevancia en Instagram, pero ya no lo son. Ya no lo son. ¿Verdad? Antes eran cuatro, después pasaron siete, luego al inicio habían 24, recuerdo yo, luego pasaron a 15 y ahora se establecen en este caso claramente en los famosos seis o siete que se deben de colocar. Pero la relevancia en este caso para un marketing de contenido son palabras en este caso que puedan ser engaged y puedan ser encontradas. ¿Qué palabra podría estar de moda en este momento? Dígame una palabra de moda en este momento. Tu presidente es cool. ¿Qué palabra está de moda? Zapatos de plataforma. Palabra que está de moda. A ver qué otra palabra está de moda. No me dejes solo. Chain, eso siempre está de moda. Usted me dice, ay, pero eso es muy, ¿cómo diría usted? Es muy bajo, muy indio, pero aparece dentro de los primeros vértices. A ver, ¿qué otra palabra? Influencer, viral. A ver, ayúdeme, por favor, que se me venga a la mente.
Post. Mándeme. TikToker. TikToker. Sí. Sí. YouTuber. YouTuber. Ah, ¿se acuerda cuando usted se mete a las redes? Tres cosas que no te han querido decir, ¿verdad? Los marqueteros, ¿verdad? Y me siento ofendido, ¿verdad? Cuando dicen marqueteros, ¿verdad? Siento como que soy de queso, ¿verdad? Marqueteros. Tres cosas que no. Las negaciones son palabras que están dentro del marketing de contenidos. Negaciones, afirmaciones, ¿verdad? Son palabras claves. Nunca digas, no le digas a nadie. Oiga muy bien usted, el marketing de contenido tiene que ver con las palabras engage, más que con los hashtags. En este caso, tiene que ver con las palabras de engage. ¿Hay que usar los hashtags? Sí, pero el hashtag es un acompañante, ya no es un determinante. Ojo, estoy hablando de Instagram. Estoy hablando de Instagram, no se me pierda. Estoy hablando de Instagram. Debe de ser un, sí, pero la palabra en este caso dominante indudablemente está claramente establecida. ¿Colaboración de microinfluencer? Sí, la colaboración de microinfluencer. ¿Por qué están tan de moda que los influencers viven en este caso de recomendaciones? Porque ellos indudablemente tienen muchos seguidores. ¿Por qué los lugares turísticos en este caso tienen un costo alto? Porque ellos lo recomiendan, claramente. Tengo yo conocimiento de cuánto es, ¿verdad? Lo que cobran, ¿verdad? Tengo en mente, sin decir nombre, ¿verdad? Tarifas de 500, 700 y hay tarifas de $2.500, ¿verdad? Una tarifa fácilmente. Seis menciones en el día puede ser en este caso alrededor de $250. O fácilmente el canje, ¿verdad? Es parte de lo que es marketing de contenido. ¿Cómo saber que hay un contenido creativo? Me voy a TikTok. Ese es fácil. Cantidad de tiempo establecido. Si ustedes ven, TikTok está en evolución. ¿Se recuerdan que habían puesto en este caso que ya no, antes, entre más pequeño era el video, más era viral? Luego lo agrandaron mucho más el tiempo y ahora lo han vuelto a recortar. ¿Se han percatado de eso o no se han percatado de eso? No, ok. TikTok tiene una particularidad. TikTok, por ejemplo, si usted tiene una cuenta y no ha llegado a 10.000 y ha quedado trabado como este servidor, es mucho más factible que usted pueda, en este caso, generar contenido creativo a través de diferentes cortos que no pasen. Santo San Juan. Fue alguien en este caso en tercera dimensión, ¿verdad? Yo le ayudo con el micrófono, no se preocupe. ¿Qué es lo que ha pasado en TikTok? TikTok en este caso ha permitido que las nuevas cuentas, si no yo le reto a que usted lo haga, cree una nueva cuenta y coloque en este caso videos que no pasen en ese sentido de 15 segundos, que no pasen de 15 segundos y va a tener una experiencia diferente a aquellas cuentas. Yo tengo tres cuentas que me cuesta en este caso pues hacerlas crecer orgánicamente. Yo soy, en este caso, contra bots, ¿verdad? Comprador de seguidores no lo soy. ¿Por qué? Porque es una mentira, es una imagen únicamente que se crea y no es, en este caso, canjeable. Algunos me pueden decir, sí, pero es una imagen proyectable. No lo es, porque al final lo que a mí me interesa es que se venda. A mí lo que me interesa es que haya, en este caso, un corte directamente sobre un producto o un servicio, cuando hablamos de una estrategia de marketing. Si me refiero a Facebook, indudablemente me estoy refiriendo a Marketplace, indudablemente, pero me estoy vinculando también a la calificación que le puedo dar a un perfil determinado. Usted sabe que los perfiles tienen una calificación como vendedores. Ustedes lo han visto, ¿verdad? ¿Cuántos le dan? Y usted puede saber la confiabilidad de la publicación a través de esa oferta que está dando. Por ejemplo, yo acabo de terminar en esta mañana tres perfiles de personas que estaban vendiendo una antigüedad y claramente en la calificación no llegaba ni siquiera a dos, ¿verdad? Dos estrellas, ni siquiera dos. Significa que no es confiable. Y habían unos comentarios muy negativos. Muy bien. Me detengo acá. ¿Preguntas?
Solo he presentado el lienzo, no me he metido directamente a que veamos una estrategia concretamente. Solo estoy presentando el lienzo. No se me, no le va a dar alguna. Yo quiero ya, estoy crazy, ¿verdad? Vemos en este caso, la próxima semana vamos a ver red por red y empezamos con la estrategia, indudablemente. Este es un lienzo de lo que debería tener un programático directamente. Señorita Francia, siento, hasta aquí siento el pensamiento suyo. ¿Qué se le viene a la mente cuando ve un programático como esto? ¿Qué cosas cree que es importante recordar? Y le pregunto a la señorita Francia porque ella trabaja también con marketing, ¿verdad? Es una persona que trabaja bastante con marketing. Perdón, no le escuché la pregunta al final. Ah, ok. ¿Qué cree que sería importante no olvidar al momento de mencionar la estrategia de marketing en redes sociales, además de lo que hemos dicho? Creo que también es importante recalcar cómo darle una identidad visual clara de lo que hacemos. O sea, como no sé si estará bien, pero lo que se me viene a la mente es lo que realmente hacemos, hacerlo auténtico, como no imitando a otras marcas. Creo que eso marca la diferencia bastante en todo lo que tiene que ver con estrategias de contenido, porque el detalle es que, y no está mal, siento yo, poder ver lo que la competencia hace o lo que otras personas están haciendo, o incluso fuera o dentro del país, no importa. Pero sí quizás buscarle el lado más auténtico que podemos darle para que, no sé, todo el plan de marketing pueda funcionar y que el cliente diga, ellos saben por qué lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, creo que en todo lo que tiene que ver emprendedurismo también nos tiene que identificar de esa manera, ¿verdad? Que conozcamos y cuando ya lo estemos promocionando o llevando a cabo en las diferentes plataformas de redes sociales, prácticamente el engagement, como usted le dice, o como es realmente, va a crecer poco a poco y la gente va a ir viendo, se va a tener más cantidad de view, porque como las estadísticas son bastante importantes en todo lo que ponemos, se puede medir si qué funcionó y por qué funcionó, como usted lo comentaba al inicio. Entonces, pero creo que es importante partir de la autenticidad, ¿no? Si somos auténticos, ya sea un video corto, una imagen corta o cualquier otro método que utilicemos sea lo más real y creíble también posible, porque creo que, no sé cómo, pero a través de las redes sociales, la gente y yo también, me incluyo, percibimos si es real o no, de alguna otra manera, ¿no? Entonces, eso, creo que la autenticidad. Y lo auténtico es importante. Por eso me interesa que en este momento, allá que habla de autenticidad, podamos ver qué canales son los que de repente deberíamos de tener en cuenta para un emprendedor. No podemos pasar de vista que un canal de distribución debe de tener una tienda en línea. Si usted no tiene una tienda en línea, usted me dice, sí, pero hay que pagar. No, yo le traigo acá plataformas de comercio electrónico que son gratuitas. WooCommerce es una de ellas. Tiene una plantilla muy atractiva y ofrece opciones de pago, ¿verdad? Económicas como el PayPal es muy bueno, muy bueno. Yo lo utilizo, el PayPal lo utilizo muy claramente. La tienda en línea es un enfoque claro, perdón. Perdón, ¿y qué piensa de Shopify? Interesante. ¿Qué piensan? No sé, ¿qué le parece Shopify a usted? Si es una buena opción de tienda. Es de pago, ¿verdad? Pero ¿Y para un emprendedor? se vuelve una meta, por así decirlo. Usted acaba de dar la respuesta. Significa que si yo la contrato a usted, en este caso, me la recomendaría como emprendedor, como por ejemplo para las camisas de Carla Sofía, ¿cree que podría ser una opción en este momento? De momento no, Ah, ok. de momento. Mujer sabia, mujer sabia. Claramente, en este caso, nos catapulta lo que acaba de decir la señorita Francia para cuál va a ser nuestro ideal, en este caso, claramente establecido. ¿Por qué? Porque al final, en este caso, lo que buscamos
Como emprendedores, es costo casi siempre cero, ¿verdad? Porque no tenemos, en este caso, le voy a ser muy honesto, esto que yo presenté es de una empresa pequeña, microempresa, que la apoyamos, pero su base de inversión era $700. Eso es lo que ellos tenían. Entonces, claramente, cuando yo le presentaba algo, me decía, no, porque no es gratis. ¿Cómo no? Sí, gratis. Es que indudablemente la parte económica es importante. El ideal es la primera base, como ustedes lo saben muy bien, que de repente deberíamos impulsarla. Por ejemplo, la empresa mía no maneja, en este caso, redes sociales. Yo no tengo redes sociales para mi empresa. Las tenía claramente en los primeros 2 años. La gran pregunta, ¿por qué cree que no uso redes sociales? A ver, ¿qué piensan? Yo comencé como emprendedor. Yo salía, me hacía unos spots muy buenos. Si usted quiere, en este caso, gestar ventas a través de cada uno de los procesos en los cuales, y yo, mire, me echaba un discurso muy bueno en un spot, en este caso, directamente trasladado, hice unas cuñas radiales preciosas, hice una pauta directamente, no solo en redes sociales, sino que en otros medios, pero no me funcionó en los primeros 2 años. Entonces, el diagnóstico parte de saber que yo invertí tengo más o menos cuenta, en los primeros 2 años invertí más o menos $2.500 y nunca hubo un ROI, ¿verdad? Directamente. No hubo un reembolsable directamente. No hubo eso, lo que los empresarios siempre me piden a mí. ¿Cuándo lo voy a recuperar? ¿Cuándo voy a recuperar lo que invierto? Porque eso es lo que piden siempre, ¿verdad? O sea, lo voy a invertir, pero ¿cuánto voy a recuperar? Entonces no existe. El método, ¿por qué no ocupo redes sociales? Porque en este caso, mi tipo de venta se basa sobre, en este caso, alguien que se llama recomendable, alguien que se llama sugerible y alguien que se llama, en este caso, stations, ¿verdad? Que son las estaciones recomendables. Es de boca en boca. Entonces, no me funciona a mí porque, por ejemplo, una certificación cuesta $7.500. Entonces, indudablemente, solo le va a interesar a una textilera que se la piden a nivel regional. La certificación de formación, salud y seguridad ocupacional, no que le piden acá, sino que le piden con términos. Probablemente, y hoy no me va a decir que eso es lo que yo me llevo, no, no, no. Recuerde que la certificación tiene que ver con todo lo que tiene que llevar, no solo la parte de acá. Ok, segundo, ¿por qué nos interesa siempre costo cero para el emprendedor? Porque el emprendedor, aun cuando en este caso estemos en lo ideal, siempre necesitamos el mínimo necesario para poder avanzar. De lo contrario, entraremos en un proceso de frustración. Como su servidor, hasta esta fecha, después de 8 años, recuerdo los $2.500 que yo presté para poder invertirlo en cuñas radiales, en redes sociales, y nunca hubo retorno. Nunca hubo retorno. Entonces, lo que me dio claramente la posibilidad de establecer un diagnóstico. Y fue ahí donde empecé a estudiar claramente las tipologías de tipo de comercio que yo podía hacer. Entonces, por ejemplo, yo no tengo una oficina, la oficina mía es 360. No tiene en este caso recepción. Todo es gestión directa a través de señal, nosotros le decimos de señal, pero es telefónica o videollamada. No tenemos recepción en la torre, realmente no puede ingresar si no es a través de un pase. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decirles con usted con esto? Ciertamente nuestro costo será mínimo al momento de escoger plataformas de distribución, pero las hay. Lo primero que debía escoger usted es perfilar y unir claramente todas sus redes sociales. Todas. Vincularlas completamente todas. Y eso no tiene costo. Lo único que, ¿sabe cuál es el costo que tiene? Tiempo. Investigar, por ejemplo, dos de ustedes me preguntaron cómo podían unir Facebook e Instagram. Es sencillo. Ustedes me preguntaron y me decían, ¿cómo puedo meter en este caso WhatsApp Business? Y ya les mandé ahí a las personas
que me pidieron urgentemente, les mandé el catálogo, ¿verdad? De cómo hacerlo. Y les mandé los usuarios, ¿verdad? De cómo hacer un demo. Hay un demo directamente de cómo hacerlo. El marketing de boca a boca indudablemente es el más atractivo, ¿verdad? A mí me encanta más cuando me recomiendan, porque el que me recomienda se lleva una comisión, ¿verdad? Eso es importante. Muy bien, me detengo acá, porque si no. Ok, con esta base que hemos visto, y no quiero en este caso decir que las plataformas son de pago, no, 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 olvídese, porque ahorita veo dos mensajes que me dicen cuánto cuesta en la plataforma, no, es cero, cero costo, cero costo. No comience en este caso a invertir en elementos que en este momento son de acceso gratuito. Utilice los elementos de acceso gratuito. ¿Cuál tendría que ser en este caso la posición de ustedes frente a lo que acabo de presentar? Ocupar redes sociales. Ocupe redes sociales. ¿Las redes sociales tienen costo? Ayer les comenté, ¿verdad? La aplicación. Yo les recomiendo esta aplicación. Se la recomiendo. Es de pago. Esta es de pago, pero le simplifica la vida completamente. Se llama Stories. Vale 34.50 por ahí. Stories. Trae alrededor de. Déjeme ver cuántos trae. Trae exactamente plantillas. Porque lo que de repente nosotros necesitamos son las plantillas ya establecidas. Trae 190 plantillas de cómo poder desarrollar contenido, ¿verdad? A través de fotografía, videos, a través de mensaje, a través de visualización del producto, a través trae la forma de cómo colocar los precios. Es decir, para aquel que no es un especialista en marketing, esta aplicación es muy buena. Será Solo similar vea. a Canva. Mándeme. Será similar a Canva. Es mucho superior a Canvas. Porque Canvas tiene una limitación, Sí, ¿verdad? hay que pagar para usar las pro. Exactamente. En cambio, esta, si usted paga, ya no tiene limitación. Y la particularidad es que trae de todo. Por ejemplo, usted dice, ¿cómo voy a vender ahora en Viernes Negro? ¿Verdad? ¿Cómo voy a vender en, dígame una fecha que está allá para venir? A ver, una que está allá, ya, que lo necesitaría. Flores amarillas mañana. ¿Perdón? Las flores amarillas de mañana. Exactamente. Usted busca una plantilla de flores, en este caso, tiene una cantidad enorme y hay una diversificación. Usted dice, ¿cómo hago para colocarle el precio a lo que estoy vendiendo? Ya trae plantilla para colocarle el precio exactamente donde usted debe de tener. ¿Cómo hago para colocar 10 fotografías en cerca de 7 segundos? Ya trae las plantillas para poderlo hacer. Alguien me diría, Canvas lo trae. El único inconveniente que yo le encuentro a Canvas, el único inconveniente, ¿verdad? Es una percepción muy mía, es que está muy logrado ya. O sea, es como ya muy conocido, ¿verdad? No sé si, o sea, cuando usted ve una plantilla, ah, es de Canvas, usted lo logra identificar claramente, ¿verdad? Entonces, lo nuevo es algo que enamora. Lo rutinario es algo que. Eso ya la vi, esa la encontrás en Canvas. En cambio, en este tipo de aplicación van modernizando. Por ejemplo, la aplicación tiene inteligencia artificial, por cierto. Puede colocar en este caso una fotografía y la puede convertir en. Puede colocar un producto y tiene para inteligencia artificial. ¿Preguntas? No se preocupe, no solo hemos bosquejado, no hemos entrado ni en creación de contenido, no hemos entrado ni en establecimiento de redes. No hemos entrado ni en estructura de tiempo, no hemos entrado ni siquiera en frecuencia de tiempo, no hemos entrado en eso. Cuando lo veamos en segmentación, vamos a ir viendo cada una de las redes. ¿Preguntas? Yo sé que ya te trae. Mándeme. Yo tengo una pregunta. Dígame, Cecilia. Yo ¿Cómo necesito preguntas. hacer para que más personas visiten nuestra página? Indudablemente. Estamos hablando de fanpage, ¿verdad?
¿De Facebook? Ajá. Ok. Si usted quiere, desde ya, en este caso, establezca, que es el recomendable que acabamos de hacer, establezca los en vivos. Algo tan sencillo. Un calendario de 3 veces por semana en 1 hora pico, por ejemplo, dependiendo de lo que usted venda, y fácilmente en este caso lo tienen. Tengo 3 ejemplos claramente que aconsejamos directamente, no lo voy a decir por ética, porque son de amigos, comerciales que en este momento lo están haciendo en vivo. Están ofreciendo muebles, están ofreciendo, creo que ustedes lo están viendo. Y en este caso han aumentado casi el 35% en sus ventas. Hay que escoger las horas. Ellos normalmente han escogido 11:30 a 12:45, es la hora de almuerzo para alguno de sus clientes. Tuvieron que establecer a qué horas les pueden ver. Por ejemplo, en ropa, ¿a qué horas cree que podía haber alguien que compra ropa? ¿A qué horas cree que alguien podía ver un en vivo de ropa? ¿Ropa para mujer? En la noche. En la noche. ¿Joyería? Bueno, tengo 2 amigas que trabajaban en una instancia de gobierno y ellas se han metido a vender joyería. Y hicieron un sondeo rápidamente con 100 personas y ellas, en este caso, están de 9 a 9 y 30 con joyería. Les va muy bien, por cierto. Les va muy bien todo lo que es joyería. Han hecho una inversión más o menos como de $2,000, ¿verdad? Lo cual es bien poco, ¿verdad? Y yo cuando lo veo que se mueve de un lado al otro y es casi la misma cadena, ¿verdad? Únicamente, pero les va muy bien. Se les va rápidamente. Les piden las cosas, yo lo veo. Métanse indudablemente por no quemar, ¿verdad? Porque no me permiten en este caso hacer publicidad a través de este medio. Mañana les espero con algo que de repente les va a interesar. Segmentación. Y Cecilia, los en vivos. ¿Qué vende usted, Cecilia? Pues he empezado a vender jeans de mujer y de hombre. Ok. ¿Stretch? ¿Talla? ¿Marca? Ok, pongamos en este caso eso. Métase a ver los en vivos que hay en este caso en Japón y Corea. Ponga en vivos en, y vea en este caso en TikTok y ponga en Instagram, ¿verdad? Los en vivos que hay. Y todos en este caso tienen un relacionable en ropa, claramente establecido en ropa. Y va a poder en este caso ver que no necesita ni maniquís, no necesita en este caso absolutamente ni un mostrario directamente. Sigo alrededor de 6-7 personas que están vinculadas directamente a esto. No entiendo ni pío de lo que está hablando la japonesa, pero veo muy bien la ropa que está ofreciendo para hombre. Perfectamente. El en vivo, en este caso, es algo que es tendencia en este momento. En este momento. En este momento. Ok, gracias. Eso le recomendaría. Les veo mañana. ¿Sí? Espero que haya dejado. Sí. Si usted me dice, Marvin, me afligió. Perfectamente. Para que sí, mañana lo solucionemos juntos. ¿Le parece? Mañana traigo la llave para que empezamos a abrir cada una de las columnas que ahora vimos. Vamos a ir abriendo cada una de las columnas, ¿sí? Mañana empezamos a abrir cada una de las columnas. Por ejemplo, estrategias, redes, tiempo y cada una de la catalogación o tipificación de las redes. Buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.